Así es, Michelle. Costa Rica anuncia nuevas medidas sanitarias para la reactivación gradual de su economía, así como pruebas de COVID-19 a conductores de transporte de carga que pretenden transitar por este país. Roberto Collado con los detalles. El gobierno costarricense ha anunciado nuevas medidas sanitarias que permitirán reabrir de manera gradual la economía, que estaba reducida a un 50% por los efectos de la pandemia del COVID-19. Las nuevas medidas regirán desde este 16 hasta el 31 de mayo. Entre las medidas que destacan es la apertura de centros comerciales, tiendas, teatro, hoteles, parques nacionales y algunas playas, todos reducidos a un 50% de su capacidad. Vamos a reabrir una serie de actividades, pero no significa que ya no importa más el distanciamiento, el lavado de manos, los cuidados. Más bien, más que nunca, se vuelven importantes. Por otro lado, el Ministerio de Salud Daniel Salas ha informado que han realizado más de 270 pruebas de COVID-19 en la frontera norte con Nicaragua a transportistas de carga pesada, resaltando que han detectado 14 personas que han dado positivo, entre ellos algunos nicaragüenses, mismos que no son incluidos en las listas oficiales al no dejarles ingresar a suelo costarricense. A partir de hoy a las 3 de la tarde será requisito de ingreso al país para transportistas el resultado negativo de la prueba COVID-19. Los transportistas deberán de esperar en la frontera el resultado, el cual puede tardar entre 24 a 48 horas, y hacemos lo posible para que sea el menor tiempo que logremos. Sí, son 3 días para lo del resultado. Uh-huh. Hasta que le da a uno el resultado, según cómo sale uno en el resultado, ¿sí? Ahí viene y así le dan los 10 días para entrar a Costa Rica. Sí. Es de que al lado tico son 3 días que tiene que estar esperando uno el resultado. Costa Rica hasta el cierre de esta edición registra 804 casos positivos de COVID-19, 520 casos curados y 7 personas fallecidas. En Acción 10, Roberto Collado Urbina.